el taco de pato. Es de lo más popular que tenemos nosotros. Es el confit de pato, es pato confitado, esto quiere decir que se cuece en su propia grasa, ya nosotros lo picamos así en una forma de carnitas. Es un sabor bastante peculiar, es de lo más, más popular y más rico que pueden probar con nosotros. Se lo recomendamos muchísimo. Así igual que todos los demás, lo ven sustancial, es porque a todo le ponemos 100 gramos de carne. O sea, taco, sea quesadilla, todo lleva 100 gramos de carne para que lo disfruten. Este es un taco de medallón de atún. Es el atún literalmente a la plancha, lo colocamos así para que esté fresco aún o caliente y lo colocamos nada más con sal y pimienta. Todos lo estamos mostrando así en crudo para que la gente lo prepare a sus gustos. Nosotros tenemos una gran variedad de salsas que le pueden agregar para que ustedes le pongan lo que ustedes gusten. No les ponemos así una sola otra cosa para que ustedes estén limitados en opciones, sino que nosotros les colocamos ahí una gran variedad para que lo preparen a como se les dé a ustedes ahora sí que de su antojo. A continuación, esta es una quesadilla mar y tierra. Es una combinación de arrachera con camarón. Es una de las quesadillas más grandes que tenemos por la cantidad de carne que le colocamos y le acompañamos con tomates cherries y unas hojas de albahaca que le dan un contraste muy sabroso. Esta sí le recomendamos en quesadilla, por ejemplo, porque le agrega un rico sabor con el gratinado que se da al queso y la tortilla de harina también es un golpe muy sabroso. Son hechas a mano nuestras tortillas también, por si ven diferente sabor o cosas, no, la tortilla está hecha a mano. Aquí mostramos más variedad, para que no nada más vean que solamente vendemos tacos y quesadillas, ¿no? También tenemos los panes, que son tercios de baguette de 7 semillas y los acompañamos con algo portobello, chimichurri y queso. Este de aquí es el más grande que manejamos, lo llamamos marrano pan. Este le decimos así porque lleva 4 carnes. Tiene arrachera, tiene chorizo argentino, tiene chistorra y tiene también carne de pato. Este es el, como les digo, el más grande de todos. También manejamos unos más chiquitos, opciones vegetarianas también para si quiero variarlo. Pero este es el marrano pan, muy, muy, muy sabroso. Es el taco de picaña. Sí, en los cortes que vendemos, la picaña resultó ser como que el más pues, querido por la gente. Se ganó el lugar en la choza, no empezamos con él incluso, pero desde que lo introducimos al menú se convirtió en un favorito de las personas. Es una carne bastante jugosa, cuando les explicamos lo que es, muchos se sorprenden porque decimos que la picaña es la nalga de la vaca. Y se sorprenden, pero ya que la prueba les encanta y es una carne que se ha vuelto bastante popular hoy en día y a nuestras palabras, como nosotros lo preparamos, ha sido un boom con nosotros. Okay, aquí encontramos pues, los postres que manejamos nosotros. Es una combinación de dulce con salado. Se llama quesadilla de chocolate. Literal es una quesadilla. Sí tiene queso, sí tiene chocolate. Es chocolate de leche, un poquito de avellana y un ganache de chocolate. La gente se asombra mucho cuando les decimos que es una combinación dulce con salado, que sí lleva queso, creen que es una crepa. No, no es una crepa, sí es una quesadilla. Y ya que la prueban, se dan cuenta que en realidad no es lo que esperaban, es un choque de sabores muy, muy peculiar. La llevamos manejando desde que abrimos la primera choza y es el postre, yo creo, consentido a la gente también. Bastante, bastante, bastante rico. Aquí en las bebidas, al menos en lo que es el local, tratamos de manejar una variedad un poquito más amplia. Tenemos, además de las aguas que nos han caracterizado ya por tantos años, tratamos de variarle, pero siempre la icónica ha sido el agua hierbabuena, una de las más ricas y favoritas de las personas. Y en el local, pues tratamos de manejar algunas cervezas, ya que pues se puede. Poquitas artesanales, no tantas también para no perdernos del giro, pues, en realidad no somos pues bar, no somos todavía restaurante. Pero tenemos variedad para que la gente disfrute, también tenemos algunas tradicionales, una Corona, una Pacífico. Agua natural, bebidas sin alcohol, también para quien no tenga ganas de una cerveza o de verdad no le gusta el alcohol, pues ahí está la opción para que ustedes disfruten.